¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos chicharrón de pescado, acompañado con unas guarniciones que nos van a dar gusto a todos. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y para esta receta en este momento, ¿qué vamos a necesitar ahora? Pescado. Bastantes filetes de pescado. En el caso mío, yo voy a utilizar mojarra. Tú puedes utilizar el tipo de filete de pescado que a ti más te guste o que tú encuentres en tu región. Partes iguales de harina y partes iguales de pan molido. También vamos a requerir huevo. ¿Cuánto? Lo que necesitamos para lamprear nuestros tiritas o filetes de pescado. También vamos a requerir 2 cucharadas de ajo en polvo, 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de paprika, 2 cucharadas de pimienta blanca y negra recién molida y 1 cuchara copeteada de comino. Vamos a poner la harina y vamos a poner el pan molido. Una vez que hemos mezclado los 2 polvos, vamos a poner todos los demás ingredientes: el ajo, la paprika, la pimienta, el comino y la sal. Vamos a pasar de esto a esto. Lo cortamos en tiras a lo largo y luego lo cortamos de manera transversal para obtener varias tiras. Estas tiras serán las que vamos a empanizar para nuestro chicharrón de pescado. Aquí lo que vamos a tener es huevo, donde vamos a entonces empanizar nuestras tiras, y así le vamos a hacer con la ayuda de una cuchara y un tenedor hasta terminar y tenerlas listas. Las vamos a reservar y luego las vamos a meter en el aceite. Por eso esto merece animación. Por eso necesitas marinar al parrillero. Es importante que una vez que lo pongamos dentro del disco, no nos tardemos mucho porque son rebanadas delgadas y el aceite está caliente. Le podemos dar vuelta, incluso los podemos ir girando, pero no nos podemos tardar mucho. Esto va a estar de rechupete. Váyanse preparando unas tortillas porque de aquí salen unos tacos que para qué les cuento. Muchachos, esta ocasión tenemos unos saludos que me han estado pidiendo y hoy quiero saludar a mi amigo Alejandro Ríos de México, a mi amigo Claudio Blancas, que también es de México, a mi amigo Juan García, que es de Chihuahua, y a mi amiga Vero Banda, que es de Monterrey. Igual a Miguel Gutiérrez, que también estuvimos juntos comiendo y me pidieron, échanos unos saludos. Cuídense mucho, muchachos, que estén bien. Vamos a ver de qué se trató esto, muchachos. Ponemos aquí nuestras tiritas de chicharrón de pescado. Le tenemos que poner la clásica salsa que ya te la you know, ya te la sabes, riquísima. Y taco que cierra, no es taco. Y vamos a ver lo tostadito que quedó.
tú quieres estar aquí, ¿verdad? A pesar del calor que hace, ay, perdóname, esto está muy rico. Perdóname, pero es que está riquísimo. Riquísimo, y con la tortilla de maíz es una excelencia. Y ahora, a todos mis amigos, esto lo pueden hacer en su casa, porque es muy rico, es muy delicioso y sabe muy sabroso. Con todos los ingredientes que lleva la harina, con todos los condimentos, es una deliciosura. Y una salsa picosita o una salsa de tu agrado está genial. Ahora, para mis amigos de España y Portugal, esto, aparte de la tortilla, mira qué rico con una tostada con tomate, con queso de cabra y pesto. No es una deliciosura. Por eso yo siempre te digo que aunque no tengas todos estos asador, amador, ataúd, caja china, fogón, disco, cas o placa oriental, recuerda que todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Por eso yo siempre te digo que todo se puede hacer.